programa nos acompaña Naela, una invitada que a mí me encanta porque no solamente está llena de buena energía, sino de buenas noticias. Al despertar es el sencillo que está promocionando por estos días. Es una canción que es tuya. ¿En qué estabas pensando en el momento de componerla antes de todo esto? Estaba viviendo una relación a distancia. Yo estaba aquí en Colombia, mi pareja en ese entonces estaba en España. Llevamos 4 o 5 meses sin vernos y nació esta canción, que es una declaración de amor. Es decirle, querer despertar a tu lado, cuidar tus pasos, caminar de tu mano. Es una canción para dedicar, para enamorar, y creo que pues esa ha sido como la llave para mágica para que a la gente le haya gustado mucho y la hayan aceptado en este 2016. ¿Quién se encargó de esa parte del arte, la fotografía, el video? ¿Quiénes estaban ahí como en cabeza de este tema? La fotografía la hizo un colombiano muy talentoso, para mí es uno de los mejores fotógrafos de aquí, se llama Gilmar Said. El video lo rodamos en Tenerife, en España, en los festivales, en las fiestas de allá. Quería hacerlo muy relajado, muy cercano, muy dinámico, un día de Naela, desde que me levanto, me arreglo, tomo el avión, llego a la prueba de sonido, hago el concierto y me devuelvo a casa. Entonces, un día de Naela en blanco y negro, muy relajado. Cada mirada que me das, cuidar tus pasos al andar, no hay miedo. Ya saben todos nuestros televidentes, Naela y Al Despertar, su sencillo que está promocionando por estos días, pues son nuestros recomendados de Panorama. Que estén muy bien, nos vemos, chao, chao.